En su libro Tolerancia y Prohibición, aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México, 1840 a 1940, Ricardo Pérez Monfort se propone un objetivo ambicioso: abarcar todas las sustancias calificadas como drogas a lo largo de un siglo entero para dar cuenta del tránsito de una actitud tolerante hacia una prohibicionista. Pérez Monfort reconoce un paulatino proceso de endurecimiento de la normatividad contra las llamadas toxicomanías. Pero en 1940 ocurrió un episodio inédito en las políticas de salud pública, cuando un nuevo reglamento federal de toxicomanías dispuso la creación de dispensarios en donde se proporcionarían dosis controladas de drogas a los viciosos, a quienes consideraba enfermos y no criminales. Acompáñanos en esta edición de Cultura al Derecho de la mano de Julio Sánchez y Tepos para conocer más acerca de este proceso legal fascinante e importantísimo para la ciudadanía mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas quizá más polémicos que tenemos dentro de la sociedad y que nos lleva incluso a encontrar, romper con mitos y saber realidades. Me refiero, precisamente vamos a hablar sobre el libro Tolerancia y Prohibición, aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México. Y para ello me acompaña el licenciado Julio Sánchez y Tepos. Julio, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es un placer también para mí estar aquí en tu programa y, por supuesto, en nuestra alma mater, por supuesto, en la UNAM. Aquí en tu casa. Y bueno, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido la cannabis a lo largo, y sobre todo en este libro que nos hace estas reflexiones, que ha tenido a lo largo de la historia y en nuestro país? Claro, muy interesante porque primero decir que en la primera farmacopea, en la primera edición de la farmacopea mexicana de 1862, hay un capítulo específico que habla de la cannabis, incluso se señalan sus usos medicinales. Entonces podemos ver en la historia que cuenta además este libro de Ricardo Pérez Monfort de manera fantástica, desde los aspectos sociales, políticos, por supuesto científicos que están alrededor del tratamiento de la cannabis, cuenta que pues obviamente a partir del uso de la cannabis de manera generalizada a mediados del siglo XIX, permitía esto que incluso en esas generaciones se conocieran pues preparados de cannabis en las boticas, en las trastiendas, en, por supuesto, en las cocinas de las personas que necesitaban algún tipo de tratamiento para el dolor, por supuesto, para la piel. Entonces, ya a mediados del siglo XIX hay un uso bastante generalizado de la cannabis que después, por supuesto, de todos los, digamos, escenarios de guerra, por supuesto, enfrentamientos que tuvimos durante esas décadas en México, hubo desde Europa, ustedes lo recordarán, una generación de una cultura más hacia la salud, hacia la higiene, y empiezan algunas preocupaciones, digámoslo así, occidentales, en relación con el uso de cierto tipo de sustancias. Ahí están la morfina, ahí está la heroína y por supuesto la cannabis. Entonces se va configurando una percepción de este concepto de las drogas, que cambia mucho, digamos, la connotación, el significado de las drogas a mediados del siglo XIX, y luego cómo se va desarrollando por esta visión sanitarista de finales del siglo XIX precisamente, y en donde las preocupaciones derivan en una prohibición absoluta de la cannabis y otras drogas, en un decreto que puntualmente se los voy a comentar, es del 15 de marzo de 1920, en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación disposiciones sobre el consumo de sustancias que degeneran la raza.
Entonces, a partir de 1920, con ese título de Generación de la Raza, ya se imprime, por supuesto, un aspecto prohibicionista de la cannabis, que después tiene una historia muy interesante a lo largo de sus, digamos, 97 años de prohibición, hasta 2017, que se regula ya y se elimina esta prohibición absoluta. ¿Cómo estamos actualmente con el tema de la cannabis? Ya nos platicaste estos conceptos que se han venido a lo largo de la historia, pero también entenderla en la actualidad, cómo la podemos sentir, cómo la percibimos, y en la sociedad, incluso la polémica que puede generar, ¿no? Sin duda, y esto es algo importante, porque esta polémica surge, hay que verlo así, de que llevamos 4 generaciones, Diego, de mexicanos con la prohibición absoluta de la cannabis, hasta que en el 2017, en la Ley General de Salud, se elimina la prohibición absoluta de la cannabis, que duró 97 años. Se elimina con fines médicos, con fines de investigación y con fines industriales. Las discusiones que precedieron a la legislación de salud de 2017 son muy importantes. Primero, en el mundo se empezó a hablar del nuevo orden de las drogas, del nuevo tratamiento de las drogas. En Naciones Unidas, incluso en el 2016, hay una reunión de alto nivel de secretarios de salud, de presidentes de Estado, donde se hacen declaraciones importantes sobre el nuevo tratamiento de las drogas, visto más como, digamos, desde un punto de vista de gobernanza, de salud pública, y no necesariamente de prohibición o de temas de delincuencia. Entonces, se pone en el centro de la discusión de las drogas al paciente. ¿Cómo estamos hoy? Las discusiones de 2015 originaron, digamos, 3 niveles de tratamiento de las drogas o de la cannabis en lo particular. Primera, lo que tenemos en la legislación de salud. Tenemos una ley de 2017 que ya permite el uso de la cannabis con fines médicos, de investigación e industriales. Y tenemos recientemente un reglamento publicado el 12 de enero de 2021, que en verdad felicito a todos los que participaron en ese reglamento, puesto que ya se regula el uso de la cannabis con fines de investigación y con fines terapéuticos, es decir, con fines médicos. Esto lo ordenó el Congreso desde la legislación 2017. Entonces ya tenemos ley y ya tenemos reglamento, y posteriormente se tiene que discutir en este año, por orden de la Corte, se tiene que discutir una nueva ley de cannabis que probablemente va a incluir incluso el uso lúdico de la cannabis. ¿Qué ha detenido este debate? ¿Los mitos, las realidades, los temores? ¿Qué es lo que detiene que pueda seguir avanzando la posibilidad de estos temas pendientes o estas asignaturas pendientes, Julio? Claro, es un tema, por supuesto, sujeto a debate y que tiene que ver con estos mitos y realidades que, por supuesto, se originaron por esta prohibición de 97 años en 4 generaciones de mexicanos, ¿no? Y entre los mitos está que esta droga, o que esta cannabis, es de un solo tipo y es dañina. Ese es un mito. La cannabis realmente tiene múltiples variantes, hay un poco más de 100 variantes de cannabis, y cada planta es diferente por sus compuestos. Cada planta puede tener diferentes cannabinoides, diferentes terpenos, y el cannabinoide más conocido por el que se prohibió la cannabis es el THC, tetrahidrocannabidiol, que es básicamente el que genera el efecto psicoactivo. Entonces, necesariamente va a haber discusiones acaloradas en relación con el uso de la cannabis para fines lúdicos, pero un papel que ha jugado de manera crucial en esta discusión es el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en marzo también de 2019, coincidentemente el marzo de 1920, en marzo de 2019 emite una tesis jurisprudencial en el sentido de que la prohibición absoluta de la cannabis no es una medida necesaria para la salud y el orden públicos. Vean esta gran diferencia entre este decreto de 1920 sobre prohibición de sustancias que degeneran la raza, y luego la Corte, 100 años después, decide
que la prohibición no es una medida necesaria para proteger la salud pública ni el orden público. Bueno, qué tema tan interesante estamos abordando, y seguramente quienes están prendiendo en este momento su televisor conoceremos más sobre el tema y romper con estos mitos y realidades. No te vayas, estás en Cultura del Derecho. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre el libro Tolerancia y Prohibición, aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México, con Julio Sánchez y Trepos, quien es catedrático también en nuestra Facultad de Derecho aquí en su casa, sobre romper con estos mitos que existen y entender estas realidades en torno a la cannabis. Además del uso lúdico, que es el que generalmente escuchamos, vivimos, y al que incluso a veces dicen, ay, es que hasta tachamos, incluso seguramente él es drogadicto porque está consumiendo marihuana, ¿no? Romper incluso hasta con estos estigmas, que también creo que es importante. Pero además de este uso, ¿qué otros usos le podremos encontrar y qué otros beneficios tenemos para quienes nos ven y sepan la importancia del mismo? Claro, hay que ver a la cannabis como una planta con múltiples variantes. Y en términos de sus diferentes, precisamente, variantes y sustancias que contienen esta diversidad de plantas, tienen usos diferentes. Digamos que la diferencia entre las diferentes plantas no solamente, digamos, es biológica. Físicamente se ven diferentes las plantas. Algunas con un tallo más grande, otras con un tallo más pequeño. La hoja, por supuesto, la flor son diferentes en sus diferentes variantes también. Y precisamente por su contenido pueden tener usos diferenciados. Es decir, aquellos que tienen más THC, es decir, el tetrahidrocannabidiol, que genera efecto psicoactivo, puede ser utilizado muy probablemente en medicamentos que atiendan algunas enfermedades. Ya hay en el mundo 4 medicamentos aprobados con cannabis que están indicados precisamente para el dolor, y mucho ha ayudado también a niños que lo toman actualmente para algunas epilepsias infantiles. Ahora, entonces tenemos el uso medicinal de la cannabis, donde es importante, si bien tiene THC o CBD o CBG, que tengan concentraciones que puedan generar ese efecto terapéutico. Pero también existen la cannabis como una proteína, es decir, también tiene efectos alimentarios. De tal manera, digo, no sé si ustedes han probado las semillas de hemp, básicamente son semillas de cannabis, pues con un alto contenido, digamos, nutrimental, que también puede, por supuesto, ayudar a complementar la ingesta, no a sustituirla, ¿no? Pero para ayudar a complementarla. También la cannabis, y particularmente un tipo especial de la cannabis que conocemos como cáñamo, el hemp, es utilizado ya en algunos países que lo han aprobado para efectos industriales. ¿Y a qué me refiero? Para sustituir concreto, para hacer concreto mucho más resistente, mucho más permeable y mucho más barato. Wow. Para poder hacer sustitución de plásticos. Sí, ya hay ejemplos muy claros en algunos países, por supuesto en Jamaica, ¿no? Hay casas completas, hoteles completos construidos a base de cáñamo, donde se sustituyen todo tipo de plásticos, todo tipo de utensilios pueden ser realizados precisamente con cáñamo. Muy importante, también el cáñamo puede ser utilizado, como ya lo hace China, para hacer construcción de algún tipo de naves y aeronaves. Es decir, ya hay barcos construidos con cáñamo. Entonces, la realidad es que, a tu pregunta muy puntual, las diferentes tipos de cannabis, dependiendo de su contenido, del tipo de cannabinoides que tienen, el tipo de terpenos que tienen, su composición biológica, pueden ser utilizados para múltiples fines. Claro. Y por eso, desde 2017, y por eso quedó así, por las discusiones que se tuvieron respecto a sus diferentes usos, hoy se puede tener el uso medicinal, el uso para investigación y el uso industrial de la cannabis. Lo que queda todavía por discutirse, por supuesto, es el uso lúdico, pero la Corte ya tiene una posición muy clara, como ya lo comenté, con esta jurisprudencia que hace mención
que la prohibición absoluta no es una medida necesaria para atender la salud pública y el orden público. ¿Cuáles son los aciertos y errores que existen sobre esta jurisprudencia que encontrarías o detectarías tú desde esta parte académica? Es un acierto completo, pero me parece que la eliminación, digamos, de esta prohibición individual debería estar acompañada ya por una regulación generalizada. Porque tenemos, digamos, dos niveles, digamos, jurídicos en México, ¿no? Es decir, en un solo lugar pueden estar dos personas que uno tiene el permiso para el uso lúdico porque a raíz de la jurisprudencia COFEPRIS se lo entregó, y del otro lado puede estar una persona, digamos, sin ese permiso, y de un lado está un delincuente si tiene más de 5 gramos y del otro lado está alguien que no lo es. Entonces, tenemos realmente estas asimetrías jurídicas que deben resolverse con una regulación generalizada. ¿Quién lo puede regular o quién debe regular todo este procedimiento? Y además entender esta cadena, ¿no? Producción, venta y consumo. ¿Cómo llevarse a cabo? De pronto, en nuestro imaginario también se va a probar, todos podemos empezar a vender productos de marihuana. Ah, se puede comprar, entonces yo puedo ir a la tienda, puedo pedir un refresco, unas papitas y deme por favor unos cigarros de marihuana. Es decir, en esto chocolate con cannabis. Y dame exactamente, y póngale un shot adicional. Cannabis adicional. ¿Cuál es la forma en la cual se va a estar regulando esta parte, ¿no? Claro. Bien importante porque se han venido discutiendo esta nueva ley de la cannabis desde el año pasado. Pasó precisamente por diputados, más bien pasó por senadores, se fue a diputados, regresó. Y actualmente existe un proyecto de ley que hay que revisar y que esperaría que hubiera una discusión profunda al respecto, puesto que pretende prohibir algunos productos en lo particular. Lo que mencionabas, es decir, posiblemente algunos alimentos, ya están prohibidos los remedios herbolarios. Me parece que eso no es un acierto del reglamento reciente. Específicamente prohíbe que haya cannabis en remedios herbolarios. Y la pregunta es, remedio herbolario se define como una preparación de plantas con otros elementos que pueden ser nutrientes, que pueden ser aditivos, que está hecho precisamente con el conocimiento tradicional del conocimiento de las plantas. Y por tanto, pues puede estar indicado no con efecto terapéutico, pero sí como coadyuvante para algún tipo de síntomas. Obviamente le queda perfecto a la cannabis. Precisamente las preparaciones del siglo XIX en la farmacopea mexicana tenían que ver con preparaciones como remedios herbolarios. Entonces es una discusión que está ahí, que ojalá se pueda corregir en la nueva ley. Pero cómo se va a regular es realmente el quid de pues esta industria. Tendría que ser una regulación que prevea el uso lúdico, que le ponga reglas, que además establezca también reglas de calidad y que tengan, por supuesto, una evaluación de riesgo sanitario en el consumo de diferentes tipos de productos. Hay que decir que México ya tiene una regulación muy robusta cuando se trata de alimentos, recientemente con la norma 051, cuando de alimentos, de bebidas, por supuesto el tabaco, el alcohol, tiene muy buena regulación en materia de medicamentos, de dispositivos médicos, por supuesto la industria química. Entonces, la regulación ya existe, Diego. Nada más hay que considerar cómo la cannabis ahora va a formar parte de, o será, digamos, un ingrediente adicional, una planta adicional en todas esas categorías de productos. Vamos a un corte, vamos a seguir hablando de este tema y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Neta, fíjate que de todo lo que hemos escuchado me cuesta trabajo creer que mi abuelita ya no me va a poder echar sus friegas de alcohol con cannabis para mis reumas. ¿Tienes reumas, alebrije? Sí,
Así como ves, ya tengo mis añitos y no me levanto a la primera del sillón. Pues habrá que ver qué nos ofrece esta modernidad. Hay tantos remedios caseros con productos herbolarios tradicionales que no veo cómo puede el gobierno regular todo. Yo suelo hacer una crema con aceitito y cannabis que me deja esta carita suave, tersa y cada vez más bella. Pero si eres de trapo. Silencio, Alegría. Uy. Dije bella y radiante. La voz de la alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho hablando sobre el libro Tolerancia y Prohibición, aproximación a la historia social y cultural de las drogas en México. Nos estamos refiriendo a este tema de la legalización del uso lúdico del cannabis y las otras opciones que en un momento dado tendríamos y las oportunidades. Y en los bloques anteriores también romper con estos mitos que existen en torno al mismo con Julio Sánchez y Tepos, quien es catedrático también de nuestra Facultad de Derecho. Julio, ¿cuáles son estos grandes beneficios? Esta voz de esperanza, esta situación de que nos lleve a romper y empezar a quitarle este estigma del drogadicto y querer aventarnos este mensaje de decir vamos a probarla, vamos a conocerla, y vamos a sentirla un poco como una oportunidad, ¿no? Claro que sí. La tarea no es sencilla porque ya lo platicamos. Vivimos pues un siglo de prohibición. 4 generaciones de mexicanos pensando en que la cannabis es de drogadictos, de que te puede matar, que te va a hacer daño. Es algo que no se quiere, digamos, en una buena familia, para decirlo muy sencillamente. Y no se quiere en la sociedad y causa además algún tipo de problemáticas importantes de gobernabilidad, de violencia. Entonces, la discusión está en cómo poder regular adecuadamente en toda la cadena que mencionas, desde la siembra, cosecha, cultivo, empacamiento, por supuesto, el empaque, por supuesto, el transporte, el almacenamiento, hasta la dispensación, haciendo un símil de lo que pasa en la industria farmacéutica con un medicamento, desde que se investiga una molécula nueva hasta que se entrega al paciente y se consume. Hay que regular perfectamente toda esta cadena para que pueda haber los beneficios que sean realmente patentes en todas las personas. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, por un lado, el tema de gobernabilidad. Sin duda, podemos o podríamos aspirar que en algún momento, si es que se legalizara la siembra, el cosecho, el cultivo, pudieran dejar de existir el narcotráfico. Es una pregunta y quizás una aspiración que podríamos tener. Podríamos esperar también que se desarrollara una industria de investigación con la cannabis. Sin duda, eso ya está previsto, incluso en la legislación de salud, hay que hacer investigación en materia de cannabis. ¿Podría haber mayor acceso de medicamentos a las personas que lo necesitan? Clarísimo, en lugar de que lo vayan a comprar en Estados Unidos en el mercado negro, que vayas a la farmacia y que el médico lo prescriba. Clarísimo que puede haber un mayor acceso. Y el movimiento canábico en México, muy importante, no es necesariamente el consumo lúdico, tiene que ver con los pacientes que exigen acceso rápido, efectivo, con disponibilidad, sin tapujos, sin violencia, a los medicamentos que necesitan hoy los niños para atender problemas de epilepsia. ¿Algún punto negativo que encontráramos? Sin duda. Hay que abordar el tema, y el Congreso ya lo dijo desde 2017, el tema de las adicciones. Incluso la propia Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, en el decreto 2017 está obligada esta comisión, la propia Secretaría de Salud, a atender el tema de la cannabis en su regulación, pero también atender al paciente y atender, por supuesto, pues las problemáticas que puedan venir de adicciones relacionadas con el uso de la cannabis. ¿Es un problema de salud, una preocupación de salud? Sí, ya lo dijo la Corte. Sin embargo, la prohibición absoluta no es la medida adecuada. Hay que regularla adecuadamente, hacerle justicia a la planta desde el punto de vista científico. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Diego. Un placer, en verdad. Muchas gracias. Ha sido un gusto platicar de este tema y conocer más del mismo. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión.